Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Base, Excel, perdón, Intermedio. Es un gusto nuevamente volverlos a tener acá una semana más. Estamos ya finalizando este día lo que corresponde a sección 1 dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Recordarles y pedirles el favor de empezar a trabajar con las actividades que se encuentran dentro de él. Recordarles también que no solamente es de visualizar el contenido que se encuentra dentro del aula, sino que también ir realizando las preguntas cortas referente a cada tema visto y además de eso, estar viendo el material que se les coloca en este caso de apoyo, donde ustedes tienen todo el permiso para poder realizar cualquier descarga de las plantillas que se encuentran dentro de lo que es cada video en la parte de abajo. Ahí ustedes pueden realizar la descarga y además de eso, poder, en este caso, realizar las preguntas que se encuentran. Son preguntas cortas. Ya el día de mañana, vean por favor que estamos ya ingresando a sección número 2. Y eso quiere decir que ustedes tienen ya lo que es el examen de medio curso, en donde además de los 5 temas, tienen 5 preguntas cortas y lo que es el examen de medio curso. Entonces, pedirles el favor, tuvieron el fin de semana para poderse poner al día. He visto el progreso, todavía faltan algunos que no me han trabajado sección 1, otros ya lo finalizaron. Igualmente, pues les agradezco a cada uno de ustedes. Recordarles que esto es lo que les va a ayudar al final para poder obtener el diploma que los acredita que ustedes ya saben Excel Intermedio. Ese día estamos viendo el último tema. Si ustedes han podido observar, es un tema que ya ustedes vieron en Excel básico. Hoy vamos a reforzar un poco la parte de lo que son las referencias relativas absolutas y mixtas. Ya se dieron cuenta que los hemos estado trabajando en ejercicios donde necesitamos colocar ya sea una referencia absoluta o una referencia mixta para poder obtener el resultado que nosotros queremos dentro de lo que sería una función o dentro de una operación dentro de la hoja de cálculo de Excel. Además de eso, recordarles, ya tenemos acá colocado lo que es nuestro foro de discusión número 5. Ese día la pregunta dice, ¿en qué nos ayuda las referencias absolutas y mixtas dentro de una función en Excel? Entonces, invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan ir participando en las preguntas que se van colocando dentro de lo que sería el aula virtual correspondiente a cada tema visto. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar lo que es su micrófono, poderme contestar por medio de lo que es el chat o contestarme levantando en este caso su mano virtual. Permítanme, por favor. Alejandra María Escamilla. Edlin Viera Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. José Lino Larios. Gracias. Josué Roberto Martínez. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, Leslie. Gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias.
Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Preséntenos. Gracias. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. No sé si alguien se acaba de incorporar en este momento para poder colocar su asistencia. Me dice, por favor. Buenas noches, yo, ingeniera Francisca Margarita. Margarita. Sí. Gracias, muy amable, muy amable. En este momento coloco su asistencia. Gracias. Yo creo que ya estamos todos. Permítanme. Bien, continuo, perdón. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de la sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar, en este caso, y desarrollar diferentes ejercicios. Recordarles que tenemos nuestro foro de preguntas y este día estamos finalizando lo que es nuestra primera semana que corresponde al curso de Excel Intermedio. Como objetivo general de sesión, identificar los distintos tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Quiero iniciar haciendo referencia que ya nosotros este tema ya lo habíamos visto en Excel básico. Nosotros ya sabemos que es una referencia, en este caso, absoluta, relativa y mixta. Sabemos que se antepone el signo de dólar tanto a la columna como a la fila cuando nosotros mandamos a llamar una referencia absoluta y cuando nosotros mandamos a llamar una referencia mixta es donde anteponemos el signo de dólar, ya sea la columna o en este caso la fila. Además de eso, es importante saber que hay una tecla que nos ayuda a poder colocar rápidamente dentro de la celda a la cual nosotros mandamos a llamar o a la que hacemos referencia, colocar automáticamente lo que sería absoluto absoluto, que es con la tecla F4. F4 me ayuda a colocar para la primera acción absoluto absoluto. Si vuelvo a presionar F4, me vuelve en este caso relativo absoluto. Como tercera opción me vuelve absoluto relativo y si yo vuelvo a presionar por una cuarta vez me vuelve nuevamente a la acción de relativo relativo lo que sería la celda. Nosotros ya también conocimos que es importante colocar una referencia absoluta para cuando hay diferentes datos en los cuales tenemos ya sea una base de datos, la cual va a ser referencia siempre a esas celdas. Y en el momento que nosotros desplazamos hacia abajo, automáticamente estamos obteniendo ese resultado y no va a variar. ¿Por qué? Porque ese resultado puede estar en la parte superior, puede estar en la parte de abajo y aún así, manteniendo absolutas, él va a estar subiendo, bajando y siempre tomando en cuenta desde la primera celda que yo he seleccionado hasta la última. Nosotros vamos a seguir aplicando la parte de referencias y es por eso que se coloca nuevamente el tema, ya que
Ya ustedes han observado que en algunas funciones es necesario colocar referencias. Cada semana vamos a ir aumentando el nivel de conocimiento a Excel y es por eso que es importante que nosotros ya no estemos explicando el por qué voy a colocar una referencia, sino que solamente decir que en ese momento nosotros debemos de colocar una referencia absoluta para que esa información no se mueva. Ya en este módulo también van a aprender otras formas en la cual vamos a tener opción de referencia si nosotros así lo queremos y también vamos a tener opción de lo que sería rangos, ya que dentro de Excel a veces se nos hace más fácil poder guardar los rangos, ya que en cualquier momento de cualquier hoja de nuestro libro teniendo un rango guardado, automáticamente nosotros podemos utilizar. Muchas veces nosotros lo que hacemos es guardar ese rango de información que necesitamos, ya sea para una validación de lista, ya sea para una referencia que conlleve una función a estar utilizando y además de eso, poner en práctica que nosotros también podemos trabajar las opciones de vínculo, que también lo vamos a ver en este módulo. Entonces ustedes van a tener desde este momento ya lo conocido, lo que es referencias, y además de eso van a conocer tres formas adicionales en las cuales nosotros también podemos mandar a llamar esos rangos. Entonces, ¿qué es una referencia relativa? La referencia relativa es una fórmula como A1, se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Quiere decir que automáticamente cuando nosotros desplazamos hacia abajo, esa celda va cambiando, no de nombre de columna, sino que de la fila a la que hace referencia para que automáticamente nosotros podamos obtener lo que sería el resultado. Además de eso, las referencias absolutas es donde anteponemos el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Él lo que va a hacer es ser invariable, no moverse de la posición donde se encuentra para que nosotros automáticamente cuando desplacemos hacia abajo podamos obtener ya sea el resultado. Recuérdense que dentro de Excel existe la opción de referencia celda y en este caso un valor constante. Puede suceder que ese valor constante se encuentre dentro de una celda, siempre y cuando no exista una información adicional como texto dentro de esa celda, nosotros podemos seleccionar esa celda y automáticamente colocar la absoluta, tanto para la columna como para la fila. Recordarles que cuando la información va hacia abajo, la referencia, y si nosotros en este caso queremos volverla mixta, quiere decir que si esa información va hacia abajo en una sola columna, la referencia va a ser a fila, porque es en ella donde nosotros queremos que realice en este caso el cambio. Y si la posición de la información se encuentra en fila, la referencia absoluta va a ser la columna, para que así nosotros también podamos obtener el resultado que queremos. Todo esto ya ustedes lo conocen, ya realizaron en su momento ejercicios. Hoy voy a tratar de poderles explicar en qué momento también podemos utilizarla, donde va a cambiar lo que sería el resultado, porque lo que nosotros queremos es obtener lo que sería la información necesaria. Todas las variables cambiantes que nosotros podemos tener en su momento en nuestra vida laboral, ya se los enseñé con ejercicios en los cuales era una tabla de multiplicar, me recuerdo que era valor constante donde colocábamos absoluto o en este caso seleccionábamos o colocábamos el valor constante para obtener resultado. Ahora quiero mostrárselos de otra forma diferente, cómo poder utilizar lo que sería la referencia, ya sea absoluta, ya sea relativa o en este caso ya sea mixta. Quiero pasarles a compartir el libro, solo permítanme un momento, que no lo tengo acá, creo que sería. Este. Déjenme, por favor, que se abra para poderse colocar.
¿Pueden visualizar mi libro? ¿Me dicen si puedo, si pueden visualizar mi libro? Sí, se ve. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, es importante, gracias, Edwin, es importante que nosotros nos vamos a ir a lo que serían las referencias absolutas y mixtas, que es ahí donde nosotros debemos realizar la lógica de Excel para obtener, en este caso, lo que sería el resultado que quiero. Y me voy a basar a este ejercicio que tengo. Yo tengo lo que serían las ventas diarias y yo debo de aplicar lo que es el IVA a estas ventas que tengo, que sería el 13%. Para poderlo aplicar, y vean de la forma en cómo lo voy a colocar y lo que acabo de resumirles hace poco con la información de lo que deben de saber, de lo que son las referencias, yo tengo acá, miren, la fila número 9, en la cual la celda C5 es donde tengo el IVA, que sería el 13%. Si yo igualo acá, selecciono en este caso la celda a la que hace referencia las primeras ventas diarias, yo voy a multiplicarlo. Recordarles que si nosotros tenemos un porcentaje al cual necesitamos obtener ese resultado, siempre, siempre se va a realizar lo que es una multiplicación. Entonces, al multiplicarlo acá por esta celda, que en este caso sería C5, yo debo de colocar lo que es una referencia. Si yo lo coloco en este momento, perdón que no presioné, si yo lo coloco en este momento absoluto y doy Enter, en este momento estoy obteniendo el IVA que corresponde a la información que se encuentra en la celda C8. Voy a desplazar en este momento hacia la derecha y quiero que puedan observar ustedes en este momento que yo estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Pero acá se basa una referencia absoluta porque estoy colocando absoluta la columna y estoy colocando absoluta lo que sería la fila. Si yo me vuelvo a posicionar y ahora me está pidiendo que la vuelva mixta, yo voy a igualar acá, nuevamente voy a seleccionar esta celda y voy a multiplicar. Entonces, tengo acá la celda a la que hace referencia, si la voy a colocar en este momento absoluta, ya sea la columna o en este caso la fila. Me posiciono, o en este caso, perdón, veo cómo se encuentran los valores y a lo que hace referencia a lo que yo no quiero que se mueva. Si, por ejemplo, miren, voy a hacerlo lo contrario. Si yo pienso que esta es una referencia mixta, a la cual es la fila a la que yo voy a detener o a la que yo voy a parar o a la que yo quiero que en este caso no se mueva, y yo doy, por ejemplo, Enter, pueden observar que el resultado en este momento, haciendo la comparación con la fila número 9, es correcto. Voy a mover en este momento solamente una celda y quiero que observen, miren, vamos a detenernos acá. Tengo C8 multiplicado por C5, pero ¿qué pasa si yo me posiciono en la celda de 10? Yo tengo D8 multiplicado ahora con la columna D y siempre fila 5. Entonces acá ustedes pueden observar que cuando sea horizontal que tengamos el contenido, automáticamente yo debo de parar. Es como que pienso, analizo qué es lo que se debe de detener o fijar. Y en este momento lo que yo no quiero que se mueva es la columna, porque es allí a la que hace ahora referencia la información que tengo. Entonces, acá, si yo me sigo desplazando,
me va a seguir dando, en este caso, error. O sea, no me da cero, no me da un error de numeral no válido, porque él comprende que dentro de esa celda no hay, en este caso, ningún valor. Entonces, es por eso que lo que hace es mantenerme dentro de esa celda lo que sería las opciones de contabilidad, pero sin obtener en este momento ningún resultado. Voy a dar, en este caso, control Z, me voy a ir nuevamente a esta celda, y entonces ahora que ustedes han comprendido que la referencia y la que no se debe de mover y colocar absoluta es la columna, nuevamente voy a dar enter acá, y al desplazarme ahora hacia la columna M, ustedes pueden observar en este momento que estoy obteniendo el mismo resultado que saqué en la fila número 9, donde automáticamente había colocado la referencia de esa celda absoluta a la columna y absoluta en este caso la fila. Y es así como yo puedo trabajar, ya sea absoluto, absoluto, que en la lógica de Excel es como más fácil, porque acá Excel está tomando la decisión qué es lo que necesita en ese momento absoluta, ya sea la columna o en este caso la fila. Y en la fila número 10, ahí sí, de mi parte como usuaria, hago referencia que lo que se debe de detener, lo que debe en este caso que no moverse, es la columna, para así poder obtener el resultado en lo que corresponde a la celda. ¿Ha quedado claro este primer ejercicio o tienen alguna consulta? Ajá, me dicen. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Todo claro, maestro. Gracias. Para los demás, ¿para los demás ha quedado claro o tienen alguna consulta? Gracias, Erwin. Gracias, Jenny. Muy bien. Paso al siguiente ejercicio. Fíjense, le voy a colocar acá este ejercicio que se encuentra acá en pantalla. Nosotros siempre, más cuando trabajamos con información de empresas, nosotros debemos generar un cuadro indicativo de la información, ya sea que nos entra a la empresa o en este caso las ventas. Recordarles que dentro de la parte, en este caso administrativa, tenemos el que se encarga de colocar, en este caso, la información de código, por ejemplo, con esta que les estoy mostrando en pantalla. Tenemos la librería llamada ABC. Tenemos, en este caso, lo que es la lista de precios. Nosotros debemos de sacar el margen, en este caso, de utilidad, lo que sería el IVA y lo que es el precio total. Quiero que puedan observar que en la parte superior, o en este caso en la celda E3, se encuentra el porcentaje que nos está pidiendo, que corresponde en este caso al margen de utilidad, que es un 10%, y además de eso, nosotros hemos colocado acá lo que sería el IVA, que es el 13%. ¿Qué va a suceder? Vamos a trabajar con la columna D, que es la que hace referencia a los costos. Recordarles que entre más información nosotros vamos destacando acá sobre la utilidad, puede suceder que acá no solamente estén los costos, sino que adicional se encontrara una columna donde de ese tipo de artículo tenemos que 40, 50, por ejemplo, de existencia. Pero acá les estoy colocando un ejercicio donde lo único que necesitamos es que sobre el costo del primer artículo que tenemos, vamos a sacar el margen de utilidad, en este caso el IVA, y lo que sería el precio total, o sea, cuánto es lo que va a costar ya ese cuaderno a la venta o en este caso al público.
Para eso, miren, yo voy a igualar. Yo puedo primero seleccionar esta celda, colocarla absoluta y multiplicarla por ella. Pero recordarles que matemáticamente hay que llevar un orden lógico para que siempre se comprenda lo que estamos haciendo dentro de lo que es una hoja de cálculo, en este caso una celda. Yo voy a seleccionar el costo, voy a multiplicar en este caso por lo que sería la celda, perdón, estaba colocando la referencia. Estoy colocando acá la celda, yo puedo volverlo acá mixto, pero si yo lo volviera mixto, les pregunto a ustedes, ¿qué sería acá absoluto? ¿La columna o la fila? ¿Qué creen que sería acá absoluto? ¿La columna o la fila a la que hace en este caso referencia? Ahí la fila. Sería en este momento la fila, así es. Entonces, debo de dar dos veces F4 para que se posicione solamente la fila absoluta, quede relativa lo que sería la columna, y automáticamente cuando yo dé Enter, quiere decir que para estas acciones que nosotros trabajamos, porque es indispensable poder tener lo que sería una referencia dentro de esa celda, porque de esa manera yo voy a obtener resultados no solamente de la primera fila, sino que de todas las filas a las cuales yo desplace hacia abajo. En este momento voy a desplazar, que va a ser la primera acción que quiero hacer, y ustedes pueden observar que ya tengo lo que sería el margen de utilidad. Para poder sacar el IVA, igualmente voy a igualar, voy a seleccionar en este caso siempre la celda de 5 y voy a multiplicar por la celda F3. Ya que tengo acá, voy a colocar ahora absoluta la columna y absoluta la fila. Voy a dar en este momento Enter. Nuevamente estoy obteniendo mi resultado y al desplazarme hacia abajo, este sería, miren, lo que corresponde el IVA que va a tener el costo de cada uno de los artículos. Ahora bien, ¿cuál sería en este caso mi precio total? Yo voy a igualar acá y sería la sumatoria del costo más el margen de utilidad más el IVA. Pero quiero realizar algo. Sé que estas pueden ser relativas. Quiere decir que cuando yo desplace hacia abajo, automáticamente me va a dar el resultado de todo. Pero porque estamos trabajando ya un nivel diferente en lo que son las referencias a ellas, yo les voy a decir que van a ser, en este caso, miren, absolutas lo que hace referencia a las columnas. ¿Por qué? Porque yo necesito que las filas, al desplazarse hacia abajo, realicen el cambio y que se mantenga, en este caso, la posición de las columnas. ¿Saben ustedes qué tan importante es poder colocar una referencia para que en ningún momento este cuadro que he creado puedan colocar ya sea una columna adicional porque se les ocurrió colocar información o lo que sería, por ejemplo, un porcentaje que desearan colocar ya sea el 10% o el 13% en otra columna? Con esto estoy haciendo referencia a lo que quiero. Al darle Enter, estoy obteniendo el precio total. Ahora sí voy a dar doble clic y quiero que puedan observar que siempre estoy obteniendo el resultado que corresponde a la sumatoria de cada uno de ellos. Pueden observar en la barra de fórmula que se están moviendo las filas en el momento que yo voy desplazando hasta llegar hasta la fila número 11. Y estoy pidiendo al usuario que va a revisar esta información o que se va a llevar en este caso el precio total de lo que corresponde a cada uno de los artículos, que este cuadro no se puede agregar ninguna información. Nosotros debemos de empezar a aprender dentro de Excel, poder trabajar las referencias, no solamente
valga la redundancia, a la referencia de la celda a la que queremos hacer, sino también poder ayudarnos a que este cuadro o esta información que nosotros tengamos acá no se coloque en más columnas, no se mueva la información a la que hace referencia a las celdas donde tenemos en este caso los porcentajes. ¿Por qué? Porque puede suceder que en mi caso a mí no me guste cómo se encuentra ahí el 10 y el 13%. Y entonces yo teniendo ya el control de este libro que ya me dieron, yo puedo hacer movimientos de él. Y entonces yo no quiero que eso suceda. Al colocar una referencia le estoy diciendo a la persona. Y por eso ahora el por qué la palabra referencia. Ya que le estoy diciendo al usuario que va a utilizar este libro, que va a ver la información, que yo estoy haciendo referencia ya sea a la columna, a la pila, o en este caso a las columnas donde no se debe de mover la información que se está teniendo en esa celda. ¿Queda claro cómo poder trabajar las referencias dentro ya de lo que es un cuadro donde estamos formando, ya sea el margen de utilidad, el IVA y en este caso el precio total, o tienen alguna consulta? ¿Me dicen, por favor? Queda claro. Muy bien, para los demás. Para los demás. Gracias, muy amable. Súper claro. Muy amable. Entonces ya lo hicimos. Voy a este. Fíjense acá, miren. Nosotros tenemos otro cuadro. Este hace referencia ya a la parte de contabilidad, donde ustedes pueden observar, solo voy a quitar esto, esta información, donde hace referencia en este caso a la información de los sueldos del gerente, supervisor, empleado y en este caso ordenanza. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo que me dijeron que iba a ganar tanto y entonces al final mi pago es tanto? ¿Qué es lo que hacen en planilla o en contabilidad? ¿Cuál es el porcentaje que me quitan? Y recuérdense que hay empresas que automáticamente quitan renta, más para todos aquellos que trabajan por servicio. Entonces ya en sus planillas automáticamente se descuenta lo que sería la renta. Pero pueden observar acá que ya ese cuadro cambia, ya que estamos tomando como referencia lo que sería la celda, o en este caso la columna C, donde se encuentran los sueldos netos, o sea, lo que a nosotros nos prometieron cuando nosotros llegamos a trabajar a la empresa. Fulanita de tal, su sueldo va a ser, por ejemplo, de 900. Pero yo ya me encontraba que esos 900 eran los que me iba a gastar mensual. Pero no. Entrando a una planilla dentro de una empresa, a mí me van a descontar seguro, en este caso AFP, y si la empresa lo tiene, lo que sería la renta. Que yo creo que ahora, pues, todas las empresas lo tienen. Pueden acá observar que cambia, porque al final yo debo de obtener el sueldo a pagar, o sea, cuánto le voy a pagar acá. Y en ningún momento voy a utilizar en este caso una sumatoria, porque yo no voy a sumar adicional lo que sería el seguro, la FP renta. Aunque quiero también mencionarles que hay empresas que le pueden decir a usted, mire, su sueldo en este caso va a ser tanto. Ya quitándole el seguro, la FP y la renta, ahí cambia. Porque lo que no quieren decirle es, en este caso, cuál sería su sueldo neto. No sé por qué a veces hay empresas que lo utilizan de esa manera, y entonces le dicen, no, mire, a usted se le prometió que 900 para ganar y 900. Ya lo demás, déjenselo a contabilidad, ellos van a saber cómo poder, o en su momento, mire, por ejemplo, este mes no se le va a quitar nada. Hay muchas empresas que trabajan de esa manera. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Miren, fíjense. Tengo el cuadro,
tengo las celdas a las que hace referencia, en este caso el porcentaje, debo de saber emplear qué es lo que voy a colocar, en este caso mixto, porque vamos a trabajar la referencia mixta, y así poder obtener el resultado de todo automáticamente, si así lo deseo. Voy a igualar acá. Voy a seleccionar en este caso lo que sería el sueldo. Y acá, sí, por ser porcentaje, siempre, siempre voy a multiplicar sobre esta celda que se encuentra acá. Entonces, si yo quiero en este momento hacer una referencia, la voy a volver absoluta en este momento. Y voy a dar enter. Entonces, quiere decir, miren, que acá automáticamente estoy obteniendo el resultado que quiero. Del sueldo o del primer sueldo que tengo. Permítanme un momento, permítanme. Disculpe, que mi chuchito no se me callaba. Muy bien, entonces, fíjense acá, miren, yo estoy obteniendo ya lo que sería el resultado que se encuentra acá. Y pueden observar que hace referencia a la celda donde estoy obteniendo lo que sería mi resultado. ¿Qué pasa si yo quiero obtener el resultado de esta celda que se encuentra acá y de esta celda que se encuentra acá? Como si yo, por ejemplo, lo muevo para acá, estoy obteniendo siempre la información de D1, si yo lo desplazo de esa manera. Entonces, ¿qué debo devolver mixto acá? ¿La columna o la fila? Ajá, los escucho. ¿Qué debo devolver mixto? ¿La columna o la fila? Fila. Muy bien. Si yo moviera, perdón, si yo moviera en este caso acá la fila y desplazo para acá, ya ustedes se dieron cuenta al inicio cuál era el porcentaje que me iba a dar. ¿Será correcto acá? T3 por 1. T3 por D1. Y ahora tengo acá T3 por C1. ¿Está correcto? No, no está correcto. Ajá. ¿Qué debo de hacerle a T3? Fíjense, miren, yo tengo acá el 3, el 6 y el 10%. Tengo lo que serían los sueldos acá. Entonces, ayúdenme, ya hice este movimiento y en este caso, miren, me resultó. Yo estoy obteniendo el descuento del IS que corresponde a cada uno del cargo, el nombre en este caso de los empleados. ¿Qué hago entonces para que yo pueda moverlo o desplazarlo? ¿Creen ustedes que se puede o no?
¿Qué pasa si vuelvo acá absoluta, en este caso la columna? Y vuelvo en este caso acá absoluto, lo que sería esta celda. Fíjense por favor acá, miren. ¿Será correcto esto? ¿Está realizando en este caso la acción? ¿O me está manteniendo? ¿O? Está manteniendo. No. Ah, muy bien. Y entonces, ¿y puedo dejarlo de esta manera? ¿Será que ahora sí? Vamos a ver, D1. E1 y F1. Fíjense acá, miren. Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Hemos venido trabajando que nuestro valor constante, si nosotros lo estamos viendo de esta manera, puede ser el 3, 6 y 10%. Pero ¿qué pasa si nosotros lo queremos trabajar, por ejemplo, acá en fila? Yo voy a volver absoluto la celda, recuérdense, a la que hace referencia y la que yo quiero que no se mueva. Y voy a dejar en este momento relativo aquellas celdas que yo necesito que se movilicen cuando yo quiero trabajar en fila. ¿Y por qué les digo esto? Miren, muchas veces cuando nosotros estamos en la parte de contabilidad, no es necesario poder trabajarlo para todas las celdas automáticamente, sino que a veces nos los van a pedir exactamente, mira, sácame el de Jorge, por ejemplo. Y entonces nosotros no podemos trabajar, aunque la información la tengamos de esta manera. Vean por favor el cambio que estoy obteniendo acá, porque ahora yo quiero que esta se me mantenga. Y en este caso, estas celdas que se encuentran acá se vayan moviendo. Y yo pueda obtener el resultado que quiero. ¿Cómo sería acá la operación que debo de hacer para obtener el sueldo a pagar del gerente? ¿Qué tendría que hacer acá? Una resta. Excelente, así es. Sería, miren, este, menos este y menos este. Y es ahí donde estoy obteniendo, miren, el resultado que requiere. La resta que corresponde a el sueldo, menos IS, menos AFP y en este caso, menos renta. Ahora díganme, ¿cómo hago entonces para poder obtener el siguiente resultado hacia abajo? ¿O cómo hago acá para poder obtener el resultado? Y que también pueda trabajar en este caso en fila. Si así lo requiere poder obtener el resultado que quiero, ¿qué debo de hacer entonces acá? Si lo quiero sacar así, exactamente como lo tengo en este momento. Ya vieron ustedes acá que ahora cambié si yo lo quiero trabajar en fila. Teniendo aún así la información hacia abajo, también nosotros podemos buscar la lógica y poderlo obtener el resultado de esta manera. Ahora va a cambiar porque la referencia en este caso absoluta se va a realizar en su momento a lo que corresponde a la celda. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Ajá, ¿qué tendría que estar acá? Acá moví
y automáticamente estoy obteniendo el resultado que quiero. Colocando ahora la referencia absoluta a esta celda. ¿Por qué? Porque yo necesito obtener sobre cada uno de los porcentajes. Entonces ahora lo que quiero que se vaya movilizando son la celda D1, la celda E1 y la celda en este caso F1. Y ustedes pueden observar acá que el sueldo, que en este caso sería la celda C3, es la que se va a mantener para todas estas celdas que se encuentran acá. Entonces, vuelvo nuevamente a preguntarle, ¿qué debo de hacer acá para que yo pueda desplazar hacia abajo y también mover, en este caso, hacia la derecha y así poder obtener el resultado que yo quiero? Ajá. Uno, una persona, alguien que me diga. Ajá, los escucho. Ajá, ¿qué tendríamos que hacer? No. 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 Fíjense, miren. Yo quiero que ustedes no solamente aprendan a trabajar en Excel, sino que también no siempre como pensamos nosotros que podemos realizar los resultados nos van a salir. Hay muchas veces que no se requiere de esa manera de poderlo trabajar de la forma convencional. Acá hubiera tenido que trabajar igual como el ejercicio de librería ABC, cada una de lo que representan en este caso las celdas, para volver absoluto el porcentaje que tengo de cada uno de los descuentos que debe de aplicar a lo que sería el sueldo. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos piden la información en este caso diferente, pudiendo destacarlo, por ejemplo, en filas? Si, por ejemplo, a mí me pidieran solamente la última información y si ustedes ven, ella va a hacer referencia siempre al mismo resultado porque estamos obteniendo lo que serían el mismo sueldo, tanto para el primer empleado, el segundo empleado y en este caso el cargo de ordenanza que también tiene un sueldo de 350. Entonces, fíjense acá, miren. Acá, si me lo están pidiendo que automáticamente yo pueda obtener el resultado que corresponda solamente a una fila, esta sería la forma en la cual yo puedo trabajarlo. Y nuevamente vuelvo a decirles, esto es cuando lo vamos a aplicar cuando en este caso me digan que necesito el resultado de esta celda que se encuentra acá para el descuento de todos ellos. Automáticamente yo voy a multiplicar, lo voy a hacer de esta manera y en este caso desplazo para acá. Y este sí lo voy a desplazar para abajo porque al final sería el resultado que yo estoy obteniendo de ellos. Entonces, fíjense, miren, para el siguiente igualmente estoy trabajando lo que sería la misma acción. Pero ¿qué pasa si ahora lo quiero automáticamente para todo? Acá sí lo voy a transformar. A estas acciones se le llama transformar, en este caso, el indicativo que nosotros necesitamos para obtener el resultado. Voy a volver en este momento la celda y voy a colocar, en este caso, relativo, la celda que necesito,
donde necesito que se muevan las filas y en este caso la columna permanezca. Desplazo en este caso para abajo, perdón, acá lo voy a volver absoluto, ya que estoy obteniendo ese resultado ahí, y estoy obteniendo, mire, automáticamente el resultado que yo quiero. De cada uno del descuento que vamos a obtener, ustedes pueden observar, y por eso coloqué acá las mismas cantidades, para que ustedes puedan observar que estoy obteniendo exactamente el mismo resultado que yo quiero en cada una de ellas. Ahora bien, necesito en este momento poderme desplazar hacia lo que sería la izquierda, no, perdón, la derecha. Entonces, fíjense, miren, voy a seleccionar acá y en este momento, uy, perdón, perdón. En este momento le voy a decir acá, uy, ¿por qué no me sale? Perdón, ahí está. Le voy a decir a lo que sería la celda, que es la que se va a mantener acá, voy a cambiar y ahora le voy a decir que la quiero en su momento para poder obtener, en este caso, el resultado relativo. Voy a mover para acá. Pueden ir observando ustedes que automáticamente ahora, perdón, estoy obteniendo lo que sería el resultado de cada una de las acciones que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque lo importante acá es poder destacar cuál sería la celda que yo necesito para obtener el resultado. Y si acá cambia y no me lo están pidiendo en un orden donde yo voy a obtener todo el resultado automáticamente, yo puedo trabajarlo así. Y pueden observar que ya en este momento, mire, automáticamente he completado ya el resultado de todo. Con algunos cambios que se debe en este caso permitir en algún momento, yo no quiero enseñarles siempre el cuadrado de Excel. ¿Saben ustedes qué es el cuadrado de Excel? Que así como lo vemos, así lo aplicamos. Sino que ustedes también puedan interpretarlo de otra manera. Como les vuelvo a repetir, ese era un cuadro en que podríamos haber dos estados desplazando hacia abajo, pero también en su momento solamente necesitamos dos, tres resultados de él. ¿Y cuál sería la forma de poderlo aplicar? Haciendo el cambio. Todo lo que yo sabía que era una referencia relativa se va a volver absoluta y las referencias que podrían haber sido mixtas o absolutas se vuelven en este caso relativas. Y de esa manera yo puedo obtener automáticamente el resultado que corresponde a cada una de estas celdas. Recordarles que esto no solamente lo vamos a aplicar a lo que es una operación dentro de Excel, también podemos utilizarlos dentro de lo que son funciones. ¿Se recuerdan que con la función contar.sí estuvimos utilizando las referencias absolutas donde nuestra base de datos, perdón, las celdas a seleccionar o el rango de celdas a seleccionar deben de colocarse absolutas cuando nosotros queremos más de un resultado para obtener? Y es de esta manera, miren, que ustedes pueden observar que acá va a cambiar y no todo va a ser como pensamos en la lógica, sino que también puede ser, en este caso, diferente. Y quedaría de esta manera. ¿Ha quedado claro? Yo creo que me alcanza para colocarles este otro ejercicio. ¿Ha quedado claro? Hola, ¿ha quedado Sí, claro? está claro. Gracias, muy amable. Paso a compartirles. Acá tenemos, miren, un criterio de la función contar.sí. Recordarles que en ella solamente seleccionamos rango y criterio. Nosotros tenemos el total de medicamentos por categoría. Yo necesito saber, en este caso, la categoría inyectable, comprimido y jarabe. ¿Cuántas veces se encuentra dentro del cuadro de información? Para eso voy a igualar acá
Voy a utilizar en este caso la función contar puntos sí. Y acá, ¿cuál sería el rango que voy a utilizar? ¿El de la columna A o columna, en este caso, B? ¿Sería columna A o columna B? Columna B. Muy bien. Entonces, ¿quiere decir que esta selección la voy a dejar así o debo de colocarla, en este caso, absoluta o mixta? Gracias, Margarita. Así es. ¿La dejo así o la convierto en mixta? ¿Qué debería de ir ahí mixto? ¿La fila o la columna? ¿Qué debería de ir ahí mixto? ¿La fila o la columna? Ajá, los escucho. Vamos a ver. Muy bien, me están pidiendo la columna. Entonces, acá voy a seleccionar para que quite y voy a colocar absoluta las columnas. Muy bien. La celda a la cual es el criterio sería la celda E4. Si me voy a revisar acá, inyectable se encuentra dos veces. Voy a desplazar hacia abajo. Si voy a buscar comprimidos, en este caso se encuentra tres veces. Y jarabe se encuentra dos veces y acá como resultado me ha dado una vez. Entonces quiere decir que no va a ir absoluta en este caso las columnas. Debe de hacer referencia a la fila. ¿Para qué? Cuando nosotros desplacemos hacia abajo, hoy sí estamos obteniendo resultados. Recordarles que lo que no queremos es que se mueva la fila, para que él, cuando vuelva nuevamente a realizar la búsqueda de la siguiente celda que corresponde a jarabe, vuelva nuevamente a subir y haga el contar desde la primera celda. Anteriormente no, él iba desplazándose acá. Este era para el otro, este era para el otro. Al buscar en este caso jarabe, lo encontró una vez. ¿Por qué? Porque al estarse moviendo las filas, dejó ya la fila número 2. Y entonces ahora he colocado absoluta la fila para que ahora sí, cuando yo desplazo, miren, hacia abajo, automáticamente, si ustedes ven, de B12 a B18, en la última celda donde tengo ya el resultado de B12 a E18. Y todo sería en este caso igual. Espero que hayan comprendido y que haya quedado mejor o más claro la forma de poder trabajar las referencias absolutas, relativas y en este caso mixtas. En su momento vamos a seguirlas trabajando en todo este módulo. Por eso era bueno volver nuevamente a refrescarnos un poco de cómo poder trabajar lo que sería estas acciones dentro de lo que es Excel. Muy bien, miren, dejo de compartir en este momento. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos, primero Dios, el día de mañana para poder iniciar sección 2 dentro del aula virtual. Buenas noches. Buenas noches, maestro.